Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Jennifer, para quien no me conozca. Y en el vídeo de hoy vengo a haceros una pequeña actualización acerca del vídeo que subí hace como 2 meses sobre desintoxicación de redes. A raíz de este vídeo he recibido muchas preguntas acerca de cómo lo llevo, voy a volver a redes, cuánto tiempo más voy a estar sin redes, y son algunas de las preguntas que me gustaría responder en el vídeo de hoy. Además, también me gustaría hacer unas pequeñas recomendaciones de canales de YouTube. Un día más tengo el guión hecho, así que vamos a ir paso por paso. En primer lugar, me gustaría empezar, para aquellas personas que no hayan visto el vídeo de priorizándome más desintoxicación de redes, que lo subí hace 2 meses por si queréis ir a verlo primero, comentando el por qué decidí quitarme redes sociales. Perdía muchas horas al día en ellas, no me aportaban absolutamente nada, y no hablo de vosotros, porque mi comunidad ha sido lo único bueno que he sacado de redes sociales. Pero es cierto que perdía muchas horas al día viendo la vida de personas que ni conocía. Y digo esto porque es que pasaba más tiempo en una pestañita que no se llama Explora o no sé, viendo vídeos y fotos de gente que no conocía, en vez de a lo mejor ver las historias de mis amigos. Además, me pasaba todo el día queriendo grabar y fotografiar lo que comía, lo que hacía para compartirlo en redes, con lo cual no vivía en el presente. Era una constante obsesión con fotografiarlo todo y no disfrutarlo, porque para cuando me daba cuenta ya había pasado el momento. Esto a su vez me generaba mucho estrés porque se me iba acumulando el trabajo. No solamente era fotografiar y grabar cosas, sino que luego tocaba editarlo y subirlo, así que se me acumulaba mucho trabajo y lo pasaba bastante mal. También, esto creo que es un tema que no mencioné en el anterior vídeo, me comparaba mucho con otras creadoras de contenido, pensando en cómo ellas, teniendo también una vida como yo y siendo estudiantes la mayoría de ellas, podían subir contenido y a mí no me daba la vida para publicar semanalmente. Así que bueno, es una lista interminable y podría seguir mencionando motivos por los cuales decidí quitarme redes sociales, pero lo que sí que me gustaría empezar a hablar es de los beneficios que he notado tras 3 meses sin redes sociales. Esta lista sí que es más larga, así que vamos a empezar. La primera de ellas es que ahora mismo mi tiempo libre es para mí. Me tengo que editar, no tengo que subir nada. Mi tiempo es para mí, para lo que a mí me apetezca hacer, como si no quiero hacer nada. No suele pasar, ¿eh? Siempre termino haciendo algo, pero no es ya editar para subir. Perdón si escucháis un ruido, pero es que tengo el aire acondicionado, si no es inviable grabar en Sevilla a las 7 y media de la tarde a 35 grados. Lo siento, de verdad. Intento callarme cada vez que lo escucho, pero es que si no, no acabo el vídeo nunca y me estoy asando. Bueno, en cuanto a la lectura, en 5 meses me leí solamente 2 libros, pues llevo 3 meses sin redes sociales y en 2 meses he conseguido leerme 6 libros. No sé si os gustó el vídeo sobre libros, si os interesa la lectura, pero si es así, dejándolo en comentarios y así me animaré a hacer otro vídeo más acerca de estos 6 nuevos libros que me he leído en este 2024. En tercer lugar, me estoy empezando a centrar mucho más en mi bienestar, concretamente físico, y es que hace un mes comencé en el gimnasio y estoy yendo una media de 5 o 6 días a la semana. Además, he empezado a comer mucho más saludable, es decir, que el calor ayuda porque solo me apetece tomar cosas fresquitas, fruta, y se me quita mucho más el hambre. En invierno todo lo contrario, así que eso también está ayudando bastante a que pueda llevar este ritmo de vida tan saludable, y literalmente las mañanas me las estoy dedicando a mí, a ir al gimnasio. Me he empezado a hacer unos masajes linfáticos diarios, que es para reducir la celulitis, y lo estoy notando 100%. Si queréis saber los productos que estoy usando, dejadme en los comentarios, que también os lo recomendaré, porque de verdad llevo una semana y media y he notado los resultados y eso es rarísimo. O sea, yo decía, no voy a notar nada, pero bueno, voy a empezar ahora con todo a la vez, comer bien, gimnasio y tal, y con ese pack de masajes, alimentación y deporte me estoy notando resultados. Eso sí, tengo las piernas completamente amoratadas. Pero bueno, lo que os digo, es un beneficio para mí. ¿Por qué? Porque antes yo desayunaba y no podría tirar 1 hora, 2 horas sentada editando contenido. Ahora esas 2 horas me las paso cocinando, yendo al gimnasio, haciendo unos masajes, mirando por mí básicamente. En último lugar, aunque seguro que hay más cosas que ahora mismo no caigo, me estoy pudiendo centrar en YouTube, que bueno, para mí es como un proyecto personal. Básicamente me propuse subir un vídeo cada 2 semanas y lo estoy cumpliendo desde que me quité redes sociales, así que estoy muy feliz por ello. Y por sacar un pequeño punto negativo de haberme quitado redes sociales, es que le estoy dando más uso a los shorts de YouTube y me tengo que desintoxicar de eso también, porque de verdad, qué vicio. Y ahora ya, dejando a un lado los beneficios que me ha aportado dejar las redes sociales, quiero responder a las preguntas que me habéis estado haciendo. En primer lugar, que cómo lo llevo. Puedo decir que muy bien. Es verdad que estas últimas 2 semanas he echado quizás un poco más en falta Instagram, por ejemplo, básicamente porque como he dejado de ir a clase y no sé tanto de mis amigos, pues al no tener Instagram no puedo ver sus historias, de si hacen algún plan o no. Y entonces es por lo único, porque los echo de menos. Y es cierto que cuando me mandan algún enlace de Instagram y me meto para ver el post o publicación o lo que sea que me hayan mandado, me saltan todas las notificaciones que tengo acumuladas de estos 3 meses. Y la verdad que me entra la curiosidad de verlas, pero sé que si me pongo a verlas me voy a quedar. Y sinceramente ahora mismo no es lo que quiero.
La segunda pregunta es, ¿cuándo voy a volver o por cuánto tiempo tengo pensado estar sin redes sociales? Cuando yo tomé la decisión de dejar redes sociales, no lo hice poniéndome una fecha tope ni un límite, sino simplemente por ver si con ello conseguía algún beneficio en mi día a día, porque me veía muy enganchada al teléfono y sinceramente no me hizo falta más que un día para ver 100% esos resultados de todo el tiempo libre que tenía, que estaba mucho más feliz, mucho más desconectada, mucho más en paz, que era como no cojo el móvil, sino directamente el móvil apartado, la batería me duraba un día y medio, era como una paz de no necesito el teléfono para nada, absolutamente. Entonces, sinceramente, viendo todos los beneficios que me ha aportado y que no tengo necesidad de volver a redes sociales, porque es que de verdad no me aportan nada, veo una tontería poner un límite a esta paz mental que he logrado gracias a dejarlo. Así que en principio no tengo intención de volver. Que algún día me apetece, pues lo haré, pero que esto no es como un reto de cuánto aguanto sin redes sociales, no, esto lo he hecho por y para mí, no es ningún reto de a ver si aguanto más o aguanto menos. Si algún día me apetece, me lo instalo más. Yo pensé, digo, bueno, a lo mejor en verano que estoy como más libre, pues quizás me da por instalármelas y aunque pierda tiempo, pues estoy en mis vacaciones y puedo perderlo. Pero aún así, es que no me apetecía. Ya os digo, he estado leyendo y es que no me apetecía volver a redes sociales. Nada, cero. Y bueno, ya por último lugar, vamos con las recomendaciones de canales de YouTube. Creo que este tipo de recomendaciones valen oro porque es que, no sé a vosotros, pero a mí me cuesta un montón encontrar un canal que me guste. En primer lugar, que hablen en español. Y es complicadísimo encontrar uno que me guste. Que me guste cómo habla, cómo se expresa, su tono de voz, todo. Porque yo de verdad que miro todo. Que me guste la estética, porque me gusta que esté todo cuidado. Que la edición sea buena y que no suba un vídeo por subir. Además, también estoy buscando, sobre todo, canales que muestren una vida como un poco más saludable. Que promuevan cosas positivas y buenas, o sea, que me aporten. O sea, no me sirve de nada ver el canal de una persona que se tira todo el día saliendo de fiesta y tal, porque no me aportaría absolutamente nada. Además, también me gustan mucho, últimamente más, los vídeos de gente como hablando más que visuales. ¿Por qué? Porque el único momento que saco para ver vídeos de YouTube, porque el resto del día me lo paso haciendo cosas o leyendo, es cuando me hago las rutinas de skincare o estoy doblando ropa o lo que sea. Entonces me gusta que hablen y yo ir enterándome de las cosas. También me gustan los vídeos visuales, pero tengo menos tiempo para verlos. Así que bueno, si es vuestro caso, os voy a recomendar, en primer lugar, Barista Joy. Me transmite muchísima paz. Tiene una cafetería monísima, me encanta cómo prepara los cafés, los pedidos, de verdad, os lo recomiendo. No es en español, ¿vale? Ya lo veréis, pero tiene subtítulos. En segundo lugar, no sé si lo voy a pronunciar bien, Hayeon. A mí me encanta la estética de sus vídeos, cómo los edita, cómo cuenta su día a día como estudiante de medicina, no sé, y algunas recetas que pone, buenísimas. Vale, en tercer lugar, Irene Nortes, que es verdad que esta chica pues la sigo por épocas, pero es cierto que últimamente me gustan mucho los vídeos que sube en formato podcast. En cuarto lugar, Irene Rain. Es verdad que esta chica también me pasa como con Irene Nortes, que va por épocas, hay épocas en las que la sigo y épocas en las que no. Y sinceramente hace un par de meses ahora me encantan los temas que está tratando, los vlogs que está subiendo y todos los vídeos, ya os digo, me están encantando. Vale, en quinto lugar, esta es un descubrimiento muy reciente, Laura Eles. Ya os digo, la descubrí hace muy poco y me encanta. Puede ser que además porque esté en sintonía con ella, porque promueve una vida muy saludable, habla de recetas, de deporte, entonces me encanta. O sea, es un canal que realmente recomienda un montón de cosas, pero muestra su rutina y le encanta cocinar, entonces podéis sacar recetas de su canal. También pone sus rutinas de deporte, con lo cual también es un buen tip. Y encima recomienda un montón de productos que le va bien, así que en quinto lugar, a lo mejor os suena porque tiene un podcast que es Con un café a mano, Leti Lantero o Leti Pixel. Me encanta su blog desde que se ha ido a agosto. Esta chica también promueve mucho lo que es una vida sana, el deporte, le encanta el deporte, entonces me aporta bastante porque me motiva a hacer deporte. Y como os digo, me encantan los vlogs desde que se ha ido a Boston a estudiar. En sexto lugar, Marta, pero creo que la tenéis que encontrar por Petit Lifestyle. La descubrí hace poco y me gustan los vlogs que sube desde que se ha ido a UMEA a hacer Erasmus de su tesis doctoral. En séptimo lugar, tampoco sé si lo voy a pronunciar bien, Meg Hook o Hugues, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, igualmente os estaré dejando por algún lado los nombres o capturas de sus canales. Esta chica edita los vídeos de 10, o sea, increíbles. Me encanta la estética de su canal. Encima vive en Edimburgo, con lo cual tiene puntos nada más que por eso. Y lo único que me falla es que no habla en español, es inglesa, con lo cual, bueno, no siempre me apetece ver sus vídeos. Hay veces que me da pereza simplemente por no tener que pensar. En octavo lugar, Moe. Simplemente sus vídeos me transmiten paz y es que veo que con muy poco hace mucho, así que me encanta esta chica. Y ya en noveno y en último lugar, Sara Baceiredo. Es un canal que también sigo por épocas, pero que ahora mismo me encanta los vídeos que está subiendo, los vlogs. Y uno de sus últimos vídeos
vídeos de batch cooking, me encantan las recetas que sube, las veo súper sencillas y me ha dado bastantes ideas que quiero probar. Y bueno, este es el final del vídeo y me habéis visto mucho con el teléfono en mano, pero es que el guión lo he preparado muy distinto. Hoy me he enrollado escribiendo, entonces no ha sido como tan esquemático y he necesitado leer un poquito más. Espero que no se os haya hecho muy largo el vídeo, espero que os haya gustado esta mini actualización después de 3 meses sin redes sociales y que no os haya resultado muy repetitivo, que os hayan gustado las recomendaciones que he hecho de canal de YouTube. Y de verdad, si conocéis algún otro canal de este estilo o de otro diferente que no haya mencionado, no dejen de dejármelo por comentario, porque de verdad que me cuesta mucho encontrar canales que me gusten y que me mantengan enganchada y no deje de seguirlos a los 2 días. Así que, como digo, dejándolo por comentarios. Eso sería todo. Un besito, chicas, y nos vemos en el siguiente. Chao.